Bueno, amigos y seguidores del Señuelo, estamos siempre para tratar de mostrarle lo mejor. No nos casamos con ninguna marca, ni tampoco con nada que no sea de utilidad para la pesca. Yo siempre digo que los señuelos si andan, andan, y si no andan, no andan, punto. No vamos a mostrar nada que nos sirva, igual que las cañas. Por eso ustedes a veces en los programas nos ven hablando de alguna caña, no es porque la están promocionando, simplemente porque las cualidades de las cañas son buenas. Eso quiere decir, le doy la certeza que va a ser así. Le voy a estar hablando porque recién le decía los largos de las cañas, los mangos de las cañas. Usted va a ver una caña cortita, como la que estábamos hablando recién mostrando, by casting, cómoda. Es una caña que también sirve para pescar. Esta caña generalmente se usa mucho para pescar boga. ¿Por qué le digo para pescar boga? Hay gente que pesca bogas con tanza, cero memoria, muy excelente tanza. Yo no le voy a discutir que es una cosa mejor o peor, la tanza o el multi. Una cosa no reemplaza a la otra, una es tanza y la otra es multi. Para pescar con multi hay que saber manejar la caña de una forma, y para pescar con tanza hay que manejar la caña totalmente de otra. Nosotros, tantos años de andar por los ríos pescando, el 90% de las veces que ustedes nos van viendo pescar, estamos usando multifilamento. Esta caña yo le digo porque tiene mango corto y sirve para también usar una carnada con un plomo de 40. 50 gramos también, teniendo las precauciones del lanzamiento, como se lo digo siempre. Pero en lo posible, usarlo con multifilamento. Usted tiene el reel acá, una caña para el reel de paraguavitos. Siempre le hablamos, ve que tiene un montón de pasahilos, chiquititos, chiquititos, que hay que tener los anteojos para poder pasar el multi. Muy chiquitito, es para que trabaje bien la vara. Sobre la vara el multifilamento y no se cruce al costado el multifilamento. Siempre copie bien la vara. ¿Por qué le digo? Porque el multifilamento tiene cero estiramiento. Usted tiene la tanza, está pescando boga, que es la pesca más sutil que hay, la más hermosa, la que realmente todo pescador le encanta, porque no conozco un pescador que no le guste pescar boga. Y usted cuando siente el pique, que es muy sensible, y en el multifilamento es más sensible todavía, solamente usted la clavada levanta la caña. No está haciendo el cañazo, que se le llama cañazo. Porque el multifilamento, al no estirarse, ustedes con haciendo este movimiento, ya la boga queda clavada siempre y cuando tengan en la boca. Si no la clavó es porque la boga le estaba jodiendo el maíz o la masa o lo que sea de carnada, o el tripero de sábalo o la posta de sábalo de costado. No lo tenía en la boca, quédese tranquilo. Y si no, hay veces, usted la va a sentir, la caña es tan sensible, el multi es tan sensible que toca muy despacito, le hace un poquito de tensión y va a ver que siente la presión de que ella sí realmente lo tiene en la boca y ahí clava. Ve cuando usted está pescando con tanza, la tanza realmente se estira. Entonces tiene que hacer otro movimiento de pesca. Acá podemos tener una caña que posiblemente es un poquito corta, pero esta me gusta más. Puedo usarla para pescar con tanza. ¿Qué me dice? Pero Jorge, si es la misma caña, tiene los mismos pasahilos, tiene el cosito para agarrar el reel. Sí, pero el secreto está acá. Esto es más largo. ¿Y usted qué pasa? Usted tiene el reel acá, lo engancha acá y la caña la tiene calzada acá. Y entonces cuando usted hace la tanza, usted sí tiene que cañar con fuerza, una o dos veces, porque la tanza tiene estiramiento. Y no va a llegar la clavada tan firme como llega con el multi. Por eso las cañas son largas, son cortas. Usted va a ver la distancia. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Esta es una caña muy buena. Y especialmente, eso otro detalle que se me va a escapar. Generalmente para usar con cañas con tanza, traten de usar cañas 2.10, 2.15, 2.20. No menos de eso. Porque a usted le van a hacer más palanca de arriba, van a tener más recorrido de línea y más posibilidades de clavar, tanto para la variada, para la boga, lo que estuvimos hablando,
y bueno, ni hablar el pacú, que bueno, ya es un poquito más de técnica. Pero por eso hay tantas cañas. Después hay cañas como esta, porque, por ejemplo, bien gruesa, bien maciza, que son cañas que se usan para hacer trolling. Son cañas que uno la tiene todo el día acá, apoyada acá en la lancha, y bueno, y arrastramos el bendito señuelo haciendo trolling horas y horas y horas y horas, con un multifilamento del 0.22, 0.27, arrastrando un señuelo para que podamos enganchar un surubí o un dorado. Es una pesca que a algunos les encantan, otro no la soporta. Pero bueno, esta es otra caña de trolling. Generalmente cuando usted va a pescar al norte, va a usar estas cañas, que son cañas de 40 libras, 50 libras. También se usan de 25. Son de mucha palanca, porque usted tiene que tener todo el día la caña así, bueno, y viajando con los benditos señuelos, eso que, bueno, que a veces el surubí dice que lo ataca por la cola. Yo tengo mi teoría que no, que lo robamos del fondo. Pero bueno, no vamos a discutir eso porque no vale la pena. Cada cual tiene su teoría de cómo come el surubí. Esto es una caña cortita. ¿Ven qué hermosa caña? Miren lo que es esto. Me decís, ¿esto es para los chicos? No, no es para los chicos. Esto es una caña que se usa mucho para pescar en kayak. Hoy está muy de moda. La pesca del kayak es muy linda. Yo no la practico, pero yo sé que tengo clientes que la practican. Van solitario con el kayak. Acá tenemos un hermoso litoral para disfrutarlo con el kayak tranquilamente, sin peligro de nada, porque son todos arroyos muy chicos. Y bueno, tiene una caña muy cortita. O sea, porque usted tiene que traer el pescado acá cerca del kayak. Usted no se puede parar como nos paramos la lancha y vamos una punta a la otra, buscamos la pinza, volvemos. No, el kayak está sentado y tiene que hacer todo de sentado. Por eso el que le gusta el remo, el coso, no dude en implementar la pesca con kayak. Ustedes lo han visto algunos colegas que están haciendo la pesca del kayak en el mar. Muy interesante. O sea, hay gente que le gusta eso y bueno, lo respeto porque es muy linda. Me parece muy interesante. Y bueno, y después tenemos las cañas, por supuesto, que son las cañas que todos comenzamos, las cañas de dos tramos, que son para tirar 100, 150, 200 gramos de plomo porque pescamos de costa. Es otra pesca que se hace con el silloncito, el asadito de al lado, muchachos. Eso es indiscutible. Indiscutible en la pesca de costa. Yo los respeto porque yo la hice de muy joven y es cómoda. Si se pesca, se pesca. El sillón, el fernet preparado. Bah. Todo lo que usted conoce. Bueno, amigos, espero que les guste. O sea, podemos estar toda una semana hablando de cañas. ¿Por qué? Pero siempre no se olviden de lo que yo les digo. Cuando compren una caña, vayan a la casa de pesca, tómenla en la mano, hagan esto en el techo, doblenla, que no se va a romper. Véanla si firma, si les gusta o no les gusta, si la van a sentir para clavar o no. Que no sea una, que siempre busquen una caña bastante durita que puedan clavar, no es esas muy blandas. Eso es mi gusto y mi consejo. Nos estamos viendo, no se olviden nuestros nuevos horarios y también vernos en YouTube. Suscríbanse en YouTube, que eso también, desde en estos momentos tenemos muchos suscriptores, cerca de 13 a 14 mil suscriptores. Aceptamos los comentarios, las críticas, todo. Alguien le va a estar respondiendo. FC, maquinarias gastronómicas, venta directa de fábrica, rallador de pan industrial, rebozadora de milanesa, fileteadora, formadora de hamburguesas, tiernizadoras. Contamos con repuestos originales, precios únicos del mercado. 3564-37-7429 o 3564-616730. Instagram, fc.maquinarias. Metalúrgica Horacio Corigliani e Hijos, todo para tu campo, comederos, media sombra, jaula para terneros, portones, autoconsumos, todo en caño petrolero, con garantía de fábrica, supervisados por sus propios dueños. Encontralos en Parque Industrial Ruta 1 en Morteros o a los teléfonos 3562-529209 o 408693.
Corralón Morteros SRL, División Transporte. Flota de 4 equipos para transportar todo tipo de cereales, al puerto, a planta y de campo a campo. Si necesitas arena, piedras o ripio, disponemos de equipos volcadores. Transportamos lo que necesites a cualquier punto del país, con seguimiento satelital y seguro de cargas en nuestras unidades. Contactate al 3562-431946. Si organizás tu salida de pesca en La Paz, Entre Ríos, conectate con Chili Pesca, pasarás un momento inolvidable practicando la modalidad de pesca que más te guste, con una atención única. Pirayú, Náutica, Pesca y Camping, representante astilleros, Sauce, Ecoplas, San Ignacio y Búnker, multimarca en motores nuevos y usados. Recibimos tu embarcación y te llevas tu nueva unidad toda equipada. Tenemos tráiler para todo tipo de embarcaciones. Encontranos en Reconquista Santa Fe, Lisandro de la Torre 935 o comunicate al 3482-588970. Te presentamos la más completa y variada línea para esta temporada otoño-invierno 2023. Buzos y camperas para el aire libre y la casa. Te contamos una novedad. Ahora tenemos ventas minoristas. Hacemos envío a todo el país. Nueva variante de camuflados esteros. Comunicate por WhatsApp al 342-513720. Cabañas Nahuel en Puerto Yeruá ofrece sus servicios de alojamiento con todas las comodidades. Situados entre la naturaleza pura en un pueblo para visitar. Donde podés hacer lo que te guste al aire libre y sobre todo con una excelente pesca. También es representante de los riquísimos alfajores artesanales Santa Inés. Comunicate al 345-4037-457. En Puerto Yeruá, alojate en Cabañas Nahuel. Buen día, la compañía. Buen día, buen ¿Sarito? Día, buen día. Buen día, negro. Acá estamos, recién levantadito, tomando un café. Un cafecito. Nos manda un café. Con el motor. Horacio ya desayunó, mira, está sacando mojarra. Allá voy a ver a ver si sacó alguna. Qué espectáculo que dormimos anoche, che. ¿Pero vos no es que ibas a pescar a la noche? No, te avisé que me iba a dormir. Acá andamos volviendo a ser nene. Niño, va. Volviendo a ser niño. Divirtiéndote con la... recién levantado, ya desayunado. Anoche quisimos sacar, no sacamos ninguna. Ahora estamos buscando para hacer... para tirar después más tarde. Un poco de carnada. Un poco de carnada de lo que se está moviendo acá a la orilla. Pero lo más lindo es esto, ¿eh? Si pueden traer a los chicos, esto es volver al pasado, ¿no? Cuando te llevaban a pescar y te daban esto. ¿Y qué pedazo de mojarra? Es lo más lindo. Bueno, seguí sacando algunas mojarras más. Yo me voy a tomar café. Vale, negrito. ¡Vamos, Gonza! Bueno, arrancamos. La mañanita ventosa, ¿eh? La mañana. ¡Vamos, che! Mucho viento, estamos haciendo garete igual,
Se va a enojar acá, ¿eh? ¿Cómo le... Sí, lo más probable que sí. ¡Oh! ¡Vamos, cachorrongo! ¡Un palomongo! ¡Ahí saltó! ¡Vamos, doradito querido! ¡Le di! ¡Vamos! ¡Viejo Pérez, mandame un pescado! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, lo va! ¡Bien, Gonza, bien, bien! Lindo, cuando doradito. Uno lo pide, ¡se soltó! ¡Se soltó! Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Bueno, pero lo mismo, lo mismo. ¿Eh? Bien. Lo mismo. Están. Espectacular. Están. Mirá cómo me dejó la morena. Bien, che, bien. Bueno. No, por lo menos se vio el saltito. Ni hablar. De todas maneras iba a ser devuelto, así que... Ni hablar, perfecto. Bueno, en esta ganó él, no siempre vamos a ganar nosotros. Ni hablar. Pero lo importante es que lo pudimos ver. Exactamente. Vamos a ver si podemos sacar otro. Vamos. Ay, están, hay que buscarlo. Un poco de sombra, un poco de reparo. Y una variadita. Y una variadita. Intentamos de todas formas. Vamos a ver. Al gringo. Vamos nomás. Vamos, polaco, qué pescador trajimos hoy. Qué pescador trajimos. Se le fueron varios, pero buen pescador. Muy bien, polaco. Ahora qué barro, qué sequía que hay de dorado y surubí, qué lástima. No, niña. Oh, lindo para ti. A ver. Vamos, papá. Lindo, polaco. Vamos, paticito. Bien por aquí. Espectacular. Lo bueno que siempre algo de variada, ¿eh? Si quieren venirse a comer un frito, espectacular. Bueno, al agua. Voy por aquí. Mientras estaba filmándole, me picó la caña, que prácticamente un doblete. Parecía más chiquito, pero ahora me dijo que se enojó, ¿eh? Debe ser un hermanito. Bueno. Vamos a ver. Estamos acá en un pocito, un poquito en reparo porque el viento nos tiene medio a mal traer. Este se pescó solo. Sí, señor. Sí, señor. Este se pescó solo. Es bastante interesante, te digo, ¿eh? ¿Y qué tiraste allá del otro lado del río? ¿Tiraste y no viene más? Sí, va. Bueno, mira. Una marietita. Bueno, estos son los que se pescan siempre solo. Mira hasta dónde tiene el anzuelo. Bueno, cortá, porque acá voy a tener que trabajar. Si no lo puedo sacar enseguida, le voy a cortar acá la línea. Ya te lo voy a mostrar si tengo que cortarla. Y lo vamos a alargar con el anzuelito en la boca para que viva. Para que viva, por supuesto. Y estos vienen grandes. Como les dije, se había tragado. No pude sacarlo al anzuelo, no tiré mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos aquí en contra. Y lo alargamos con el anzuelito. Total, son todos anzuelos inoxidables que lo van a... ¡Epa! Lo van a alargar. Vení acá. Ahora no quiere irse. Vamos. Se fue la variadita. Bueno, seguimos un ratito más, vamos a buscar otro pocito y después ya nos vamos a hacer algo de comer. Y vamos a cerrar el día. Un pollito, tenemos la parrilla con una verdurita salteada, así que hasta el momento la venimos pasando espectacular. Bueno, vamos a hacer y después ya vamos a terminar el día porque ya a la tarde, después de comer, nos vamos a ir. Seguimos. Si de pasarla bien con amigos o en familia se trata, llegate a Paso de la Patria y sin duda llamá a Santino Pesca y lo tenés todo, alojamiento, atención y excelente pesca. 379-426-6016. Llámalo ya.
Esquina, uno de los pesqueros más buscados por el pescador. Posada Brillo de Luna es el lugar soñado donde tu estadía va a ser realmente placentera. Contamos con servicio all inclusive. Las cabañas están equipadas con ropa de cama, aire acondicionado, TV y Wi-Fi. Todo esto en la ciudad a pocos metros del centro. Y ahora también podés alojarte o pasar un momento a pura naturaleza en las cabañas de la isla. Posada Brillo de Luna te hace sentir como en tu casa. Náutica Stella Mari en Sauce Viejo les ofrece embarcaciones con todos los accesorios, motores y cascos nuevos y usados, servicio técnico, repuesto y accesorio en toda la línea, representantes de Rocker Kayak con toda la línea para kayak para pesca, línea completa para camping, cuchillería e indumentaria para la vida al aire libre. No duden en consultarnos. Rosas 4267, Sauce Viejo, Santa Fe. Teléfono 342-568-4268. Para los que prefieren el río, para los del monte, para los de montaña, los que se mimetizan, los precisos, los precavidos, los puntuales, los prudentes, para los bacanes, para los del hielo, para los del mate, para los que cuidan y los que se cuidan, para los de la noche, para los del día, para los que llevan, para los que traen, para vos, para todos. JB Armería. Nos conoces, te conocemos. Bueno, los cocineros no dejan de sorprender. No me dejan de sorprender. ¿Qué está haciendo, Pola? Vamos a hacer una verdura salteada con un pollo asado. ¡Papá! Algo más liviano, cosa que... Y el pollito el regreso sea un más. Un poco de limón para mi amigo Horacio, que anda medio jodido. Lo estamos cuidando, ¿viste? Muy bien. Mirá cómo lo presentó acá el pollito. Así que... La papa con tres cuerpos. Extraordinario. No para fritas, más en jugo. Lo lindo de esto... Que... Es el gusto. Esta, de... Claro, porque esta leña tiene humo, pero no le da ese gusto fuerte a humo. Sale ahumadito, pero espectacular, la verdad. Allá tenemos el disco negro, ya preparado. Mundial. No me dejen de sorprender. ¿Qué estás preparando, Gaye? Yo, esto es lo que sobró de los pescados. Yo le digo ceviche, a los chicos le digo ceviche, pero no es ceviche. Pico un poco de pimiento, un poco de cebolla, un poco de... Ahora le voy a picar un ajito. ¿Un ajito? Tomate. Un poquito de aceite y... Un poquito de aceite, sal y limón, mucho limón. Y ahí lo comés el pescadito frío. Mira lo que es esto. ¡Qué bárbaro! Mira lo que es esto. Aparte es saludable. Muy bien. Es lo que estamos... ¿Y con eso vos qué estás haciendo? Yo le estoy picando toda la verdurita al amigo polaco. ¿El asistente de polaco? Sí, eso es. Asistente de cocinero. Bueno, yo como no hacía nada, vine a hacerle una notita a los muchachos. Bueno, muchachos, la comida está servida, como dice. Sí, señor. Bueno, lamentablemente llegamos al final de este programa. Como el día y medio que hicimos de pesca, la pesca estuvo más o menos, algo le pudimos mostrar, pero hemos comido lo mejor que pudimos. Hemos mostrado desde el sábado que cocinamos hasta acá hicimos un salteadito de verdura y un pollito asado que se hizo polaco. Así que la verdad que... Y el ceviche que hizo Horacio. Horacio, ¿eh? Espectáculo. Se comió todo, muy rico todo. No hay que estirar nada.
Ni hablar, espectacular. Así que la verdad que hemos pasado un día y medio espectacular. Che. Más allá de que la pesca no estuvo linda, pasamos un día y medio bárbaro. El clima nos acompañó. El lugar es espectacular, mucha leña, mucha sombra, así que bueno, muy 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 lindo. ¿Y anoche qué comimos? ¿Qué comimos anoche? ¡Epa! Anoche. Las costeletas de cerdo. Costeletas de cerdo. Con zanahorias glaseadas. Pola. Dulce, espectacular, hecha por el negro. ¿Qué tal? La verdad que muy buena. Bueno, en algo colaboré también. No, sí, la verdad que espectacular. Qué bueno. Bueno, Gonza. Muy bueno. Bueno, amigo del señuelo, llegamos al final del programa. Agradecerle a Horacio, que siempre cuando puede nos acompaña. Esta vez se sumó Fede, polaco, que también le gusta la pesca. Y cada vez que hay que salir, lo invitamos. Y si él puede, viene. Hoy está filmando Roberto ahora. Quien les habla, Gonzalo. Nos despedimos. Gracias a los auspiciantes que nos siguen. Y nos apoyan para que hagamos el programa. Y bueno, vamos a comer. Y como dice siempre el negro, el señuelo está donde ustedes quieren que esté. Hasta la semana que viene.